El programa de la reforma educativa que lanzó el presidente Enrique Peña Nieto en junio pasado está prácticamente parado y sin información, de acuerdo con una investigación que realizó el Instituto Mexicano para la Competitividad a 3 meses de que concluya el ciclo escolar. De los más de 7.349 millones de pesos aprobados a las escuelas, solo les han llegado 375 millones 69 mil 527 pesos. La Procuraduría General de la República no cuenta con una unidad antisecuestros en la forma en la que señala la ley, por lo que tiene un gran pendiente en el combate a ese delito, denunció la organización Alto al Secuestro a través de su presidenta Isabel Miranda de Gualas. El entrante dirigente de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León, Eduardo Garza Tejunco, pidió el día de ayer al presidente Enrique Peña Nieto impulsar la inversión productiva y crear un verdadero marco institucional anticorrupción. Señor presidente, los industriales de Nuevo León no pedimos que se nos dé, solo pedimos que nos dejen trabajar, subrayó a la mitad de su discurso.